estamos llegando a Pénjamo. Está en el mundo. ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre madrugando! ¿Ya ves? Eso. Modo, cháchara. No, pues cháchara, Chihuahua. Como si las mujeres acá poniéndose guapetonas. Ya llegaron más. ¡Oh! ¡Se mueve esto! ¡No, sí se mueve! ¡Otro Chapultepec, no! ¡No, que vamos a estar más adelante! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Ya somos más, ¿no? Ahora sí que andamos escaneando la zona para ver si habían más chachareros. Nos regresamos al puente peatonal. Ya vamos de regreso al puente rojo, pero no se ve nadie. Pues ya no sabemos qué onda, ¿verdad? Ya empieza a sonar, ¿no? Sí, ahí están las lonas. Hay una lonita. No, pues no, nada más una lona. Yo creo que sí, mira. Ahí está, mira, ahí está. Ya salieron. Ya llegamos. Cámara, pandilla de chachara, ¿cómo están? Hoy, lo prometido es deuda. Estamos en el tianguis de Puente Rojo. Estamos en los límites de Iztapaluca y Valle de Chalco. Quedó mucha pandilla de acompañarnos hoy, pero ya no sabemos qué pasó, si llegaron temprano, si se fueron a otro tianguis, porque esa es la confusión. Pero por lo menos está con nosotros Edmundo. El charro. Joel. ¿No? Por ahí atrás está Vic, Angie y Carlos. Es la primera vez que visitamos este tianguis. Realmente no sabemos cómo está, pero por lo que ya vimos hace ratito, creo que está muy chilón. Está, ¿no? Muy padre y aparte está muy grande. Hoy va a cambiar un poquito la situación. El reto, como lo quieran ver, Lupita va a traer 200 varos y yo 200 varos y vamos a ver qué armamos con 200 varos cada quien. Lupita hoy va a andar por su cuenta y yo por la mía. No se despeguen, pandilla de chicharera, este video va a estar bien chirilondongo. ¡Vámonos! Bueno, pues ahí está. Hacemos entrega de tus 200 varos. Vamos a ver qué chachareas ahí con 200 varos. Y yo también pues, traigo 200 varos. Vamos a ver qué conseguimos con eso, ¿no? ¿Tu suerte? Sí, suerte. Hola, onda. ¿Quién se va conmigo? ¿Quién dijo yo? Allá me encontré un puesto de esos que me gustan, porque luego son puestos muy chicos que aparentan no tener algo chido, pero cuando te das cuenta sale algo. Entonces estoy viendo que a lo mejor es un cochinito para Lupita o alguna tortuguita, ¿no? Que más o menos es la lo que le late a ella. ¿Y qué creen? Miren, ya me encontré algo. ¿Qué cuesta este valedor? ¿Cuánto el porquito? 10, amigo. ¿10 varitos? Sí. Ya salió. Es que vienen todos. ¿Ves? ¿Vienen todos? El elefante, Crucio. Ah, ok. ¿Y este de qué? ¿Este caricaturas? No. ¿No sabes? Ah, ok. Y mira, viene el león también. Ah, sí. Son sí. Todos así. Ah, no, pero es que nosotros nos llevamos los porquitos porque nos gustan los porquitos. Coleccionamos porquitos. Bueno, Lupita. ¿10 pesotes? Sí, amigo. ¿Ya es lo menos? Sí. ¿Sí? Ya salió palupita. Sí, ya salió palupita. ¿No? Eso es todo. Y yo lo venía diciendo, esos puestecitos luego son los que rifan. Son los que sí. Hasta tu moto para las rodadas, pareja. Ahí está la moto, ¿eh? Pero creo que sí me va a quedar un poco... ¿Grande? Ya, ahora me están surtiendo todo. ¿Qué tranza, charro? No sé por qué. ¿Quiere? ¿No? ¿Cierto? Acá está mi carterita. No, mira. Esta
¿Cómo se llama, jefe? Enrique Campuzano, el Peluches. El Peluches, así lo conocen. Así me conocen. Mira dónde lo siempre van. Se ha dedicado a vender sonajas, ¿no? Juguete para niños, sí, ¿no? Para bebé, ¿no? Para bebé. ¿Siempre se ha dedicado a eso? Pues no siempre, nada más aquí es para ir sacando lo del día, pero lo mío es la fabricación de muñeco de peluche para zona turística. Sí, o sea, es como un segundo trabajo. Un segundo trabajo. Si yo le preguntara para usted qué es chacharear, ¿qué me diría? Pues es, ¿cómo podríamos llamarle? Pues que vas buscando o encuentras algo más barato y cosas muy antiguitas, ¿no? También. Y cosas que se puede, que no encuentras en otros lados más que en el tianguis. Pues la cháchara siempre va a ser. 10 pesos. Quiero este. Y sí, yo creo que sí te queda. Ese dame 30 pesos. Mira. Más o menos como talla 7, 8, 5. Ahora encontramos unas zapatillas, yo creo como para hacer ejercicio, ¿no? Están bonitas como para, o son como salir para, y todo, ¿sí? Así, sí, no, no. Son del 24 y medio. 24 y medio. Ajá. ¿Qué cuestan tus? 420. 420. ¿Ves que están enterotes, no? Sí, están muy bonitas, ¿sí? ¿Y espumita? Sí. ¿Y serán originales? ¿Tú le sabes a los hombres? Sí, no mucho, pero se ve que sí, ¿eh? Buen material, mira, ¿no? Sí. Sí. Sí, hasta la plantilla. Ah, mira, tócala. Pues a mí luego se me vino a la mente Lupita cuando las vi, pero están muy grandotas. Y la otra es está que... muy grande, ¿no? Ahora mi domingo es de 200 pesos. De 200. Se empieza a complicar esa sí, chachareada. No sí, sí, se empieza a complicar. Le puedo hacer trampa a Lupita, ¿no? Las compro. ¿Decirle? Y le oye, me las dieron en 30 varos. ¿En 30? No, y todavía nos falta el recorrido, un chorro, o sea, de los 200 pesos. Sí, tengo que ir. Hay que estarlos guardando. Exacto. Y todavía sí nos falta todavía el recorrido, ¿verdad? Sí, pues vamos a darle. Están bonitas. Gracias. A 10 pesitos, a 10. Sí, tiene uno, pero blanco. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo vendiendo, chacharita? 20 años, 22. 22 añotes. Y a ver, díganos su repertorio de tianguis. Está el de Puente Blanco, de La Zapata, uno. Está el de El Karma, y en Chalco. El de La Nagua, de otro. El de por la Alcanfor, también ese es otro, de los sábados. Lunes, ahí en el Palacio también. Lunes, igual en Tejones. Sí, pues son varios tianguis de aquí, de Valle. Oiga, y si yo le preguntara para usted qué es chacharear, ¿qué me diría? Pues chacharear es ver cosas de medio uso. Tanto juguetes como aparatos, hasta herramientas, ya chachara. ¿Para qué hago menos de alguien? A todos saludos, a todos los de Valle y de Chalco. Pandilla de chacharera, esta ha sido la visita más corta que hemos tenido en un tianguis. Pues venimos agüitados porque no nos dejaron grabar. Entendemos toda la problemática que hay están pasando en los tianguis, ¿no? Y pues, a raíz de eso no nos dejaron grabar. Pandilla, dirigentes, delegados, no se agüiten, pandilla, nosotros venimos a promocionar los tianguis. Nosotros no venimos a tirarles, sino al contrario. A mí me gusta chacharear y es algo que me gusta fomentar. No se saquen de onda cuando nos topen por ahí grabando en los tianguis con cámara. Porque lo único que pretendemos nosotros con estos videos es dar a difundir los tianguis y mostrar parte del barrio que está desapareciendo. Todo apunta a que quieren desaparecer los tianguis. No se despeguen, esperemos que este mini video les haya gustado, que lo compartan en sus redes sociales, que le den like y que sigan apoyando al canal. Nos vemos. Chao. Chaito. Chao, chao, dice Valentina. Chao, chao. Pero yo quiero hacer entrega de lo que alcancé a chacharear. ¡Ah, mi cochino!
Cochinito, te hablan, cochinito. Alcanzamos a chacharear dos cosas. Bueno, yo, el puerquito y las muñequitas que están muy chidas. Pues, yo chachareé dos pantalones, una blusa y un trajecito. Ok. Entonces, pues ahí está, ¿no? Mini chachareada, ¿no? Mini chachareada. Nos echaron a perder nuestra chachareada de a 200 pesos.